La delegación del Comité de Defensa y Seguridad de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN visitó las instalaciones de Lockheed Martin en Texas, Estados Unidos. Dentro de ese grupo se encontraban tres diputados españoles: Zaida Cantera del PSOE, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu del PP y Manuel Mestre de Vox. Todos ellos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el avión de combate F-35 que nuestra Armada lleva tiempo demandando. La Fuerza Naval Española ya dejó claro que la única solución que existe hoy en día para reemplazar a los Harrier, los cazas que operan desde el buque portaaeronaves Juan Carlos I, es el F-35B. La necesidad de la Armada pasa por un máximo de 12 aviones para reemplazar a la flota de igual número de Harrier. En cuanto a la opinión de los diputados, en una reciente entrevista a infodefensa.com, el popular se mostró partidario de apostar primero por la industria de defensa española y europea. Por el lado socialista, Cantera declaró que si finalmente se compra el F-35, habría que exigir al fabricante que la inversión revierta en la industria española a través de un acuerdo para la producción de componentes del caza en España.